Hola, ¿qué tal? Bueno, en este video les voy a mostrar cómo poner a tiempo y algunos tips para armar un motor 2.4 16 válvulas de Nissan. Este motor en particular es de un 240SX 1993, pero este motor lo comparte con Altima, NP300 Frontier, Urban y algunos otros más. Pero bueno, yo sinceramente no encontré ningún diagrama ni nada en la red. Entonces, pues se me ocurrió hacer este video para enseñarles cómo se arma y sobre la distribución, ya que si tu cadena es vieja, no va a tener las marcas, entonces necesitas saber cuántos eslabones hay de una marca a otra. Bueno, empezando por la cadena de abajo, para poner a tiempo esta cadena, tenemos una marca aquí abajo, en el sproc, en este aquí, ahí se ve una marquita, un puntito. Y en esta de acá arriba igual tenemos una marca aquí. Bueno, aquí, ahí está el puntito. Si tu cadena ya está vieja y ya no se le ven las marcas, tienes que contar 38 remaches o eslabones de estos. Bueno, no sé si son eslabones, pero 38 puntitos de estos. Si tú cuentas, o sea, esta cadena aquí pueden ver que tiene todavía un poco de las marcas. Todavía se le ven un poquitito, pero bueno, si tu cadena no las tiene, son 38 puntitos de... Empezando a contar desde este, desde la mitad, o sea, aquí está el punto. El punto está aquí en medio, el del sproc. Entonces empiezan a contar desde aquí, 1, 2, 3, 4, hasta la mitad de este, hasta aquí. De ahí, o sea, no sé si me están entendiendo, de este puntito. De este puntito a este son 38 eslabones. Entonces, teniendo en cuenta que son 38, ya con eso ya tu distribución va a estar bien armada de la cadena de abajo. Ok, de la cadena de arriba, igual, si no tienen las marcas o ya casi no se le ven, esta cadena tiene una marca amarilla y las otras dos son como plateadas. Entonces, la marca amarilla va aquí. Aquí vas a tener un punto de referencia. Si este tipo de distribución, este tipo de engranados lo tienen los 240. Pero no te guíes por cómo se ve, porque esto no lo vas a encontrar si tienes un Altima, unas taquitas o algo así. Pero bueno, los puntos son los mismos. Aquí vas a tener un punto de referencia donde vas a poner el eslabón este. Si tu cadena no tiene ninguno, pues pones el que sea. Pones cualquier eslabón aquí. Y igual, de este puntito a acá son 14. Mira, vamos a contar. Te voy a enseñar cómo los cuento para que veas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O sea, es de la mitad de donde está el punto de aquí a donde está el otro punto, a la mitad del eslaboncito este. Y de este punto a este otro punto también son 14. Otra vez, para que aprendan a contarlos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces puede decir que son 14 puntitos, o si lo quieren ver de otra manera, son 6 eslabones de estos completos y la mitad de este y la mitad de este hacen uno más. Otra referencia para que sepas que está bien armado es que los árboles deben de quedar así, separados, o sea, encontrados uno del otro, encontrados pero al revés, como un espejo. Y bueno, otro tip que a mí me sirvió, no sé si esto sea también en estaquitas, pero en Altima y en 240SX esto es así. Para identificar los árboles de levas, para saber cuál es el de admisión y cuál es el de escape, pues los árboles estos no traen ninguna marca. Bueno, en el Altima sí te vas a encontrar una marca porque el distribuidor va acá y tiene una muesquita acá, por acá atrás. Pero en el 240, para eso, me encontré en un foro gringo que no sé si se alcanza a ver todavía, pero el árbol de escape, este es el lado de escape, tiene aquí una marca naranja, como si fuera una pintada. Y el árbol de admisión está pintado de verde.
Realmente desconozco por qué esto es así, pero resulta que el de escape siempre está pintado de naranja y el de admisión de verde. Y bueno, básicamente así es como se debe poner a tiempo este motor. Si gustan los torques, saber los torques de esto, me pueden buscar en Facebook como Midnight Worker y en Instagram también. Igual me pueden escribir y se los paso, les paso el manual de este motor. Yo lo estoy armando conforme al manual, por eso es que me siento tan confiado de lo que estoy haciendo. Entonces pues básicamente así es. Recuerden, son 38 de aquí acá, 38 puntitos, de aquí acá 14 y de aquí acá otros 14. Bueno, básicamente así es. Ahí está, para los que quieren tomar una captura de pantalla, para que vean exactamente. Aquí está. Digo, lo digo porque a mí me sirve mucho tomar capturas de pantalla de los videos que veo, y a veces no lo dejan así para tomarles. Y pues ahí está. Acá abajo, el punto de acá abajo, el punto de acá arriba son 38. Recuerda que si tu cadena no está marcada, no importa, tú nada más pon el eslabón que sea y cuenta 38 de abajo para arriba. Y bueno, espero que te haya gustado el video y le dejes un like y te suscribas al canal. Por favor, checa mis demás videos para que observes qué es lo que estamos haciendo con este motor. Y bueno, gracias. Bye.